Gracias, señor presidente. Y yo torne a repetir, señora Catalá, consejos doy que para mí no tengo. Debe usted avanceu una solución de las demandas, no a las seues, sino a los centros especiales de ocupación, que son los que realmente nos están preocupando, y una ampliación de crédito. Debe usted davant reuniones y debe usted davant consens. ¿Y qué tenían nosotros en oposición? Pues mire, al septiembre del 2012, el que yo y las comarques del norte teníem davant era el tancament del Centro Especial de Ocupación de Síndrome de Down de Castelló. Allí es manifestaren. Ens tancarem en la seu de Síndrome de Down. Ferem aportaciones entre las familias usuarias, pero de vostès no aconseguirem res. Interview, aleshores publicaba El negro futuro de los discapacitados, referirse a este desemparo. Y dins de la noticia podían llegir testimonios tremendos, tremendos, como el de Saúl, a un 84% de discapacidad, que aseguraba que todo el dinero se lo ha llevado Alberto Fabra. Y la directora de la fundación aseguraba que desde el 2010 la Generalitat es debía subvenciones sin alcanzar 600.000 euros. ¿Y saben ustedes, señorías de esta Cámara, quién era la responsable en aquel momento de ocupación al País Valencià? Doncs la consellera de Educación, Formación y Ocupación, María José Catalá. Ahí la tienen. Usted, señora Catalá, señorías, pasará a la historia como a la consellera responsable de Ocupación que ha liderado la tour més alt al País Valencià. Sota el seu mandat, eren la segona comunitat on més creixia la tour d'Espanya. ¿Y qué feia vostè, doncs? Pues mire, yo resumía en aquel momento el país a una noticia de octubre del 2012, porque usted va a ser consellera de Educación, Formación y Ocupación fins al 7 de diciembre del 2012. UGT criticó la gestión del gobierno y la reforma laboral y puso el acento en el hecho de que en medio de la mayor escalada histórica de desempleo, la Generalitat ha despedido a 120 orientadores laborales del Servicio Valenciano del SERVEF y a otras 70 que trabajaban en la fundación de este organismo. El vicepresidente del Consejo admitió que los datos eran malos. No hay que poner ningún tipo de paño caliente ni ningún parche. Esa es la realidad. Vosté, señora Catalá, pasará a sanar de la historia con la consellera del SERVEF, que cuando más pujaba la tour al País Valencià, usted acomiadaba a las personas que tenían que ayudar a frenar esa tour. Así que, consejos doy, señora Catalá, que para mí no tengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez.